Bachata y Más. 93.1 por Bachata y Más. Good morning, buenos días. La bodega de la mañana siempre dándote lo mejor. Tenemos la billetera del dinero, $500 el día de ayer. Tres personas a las 8 de la mañana, 3 de la tarde, 5 de la tarde se llevó la billetera del dinero. Y tú a las 8 de la mañana pendiente porque te vamos a dar la palabra clave que te permite llevar la billetera. Además, un poquito más tarde vamos a anunciar una surprise que tenemos para ustedes. Una sorpresita, sí señor. Sí, 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 ya tú sabes. Preparando. Yo quiero soltar la lengua, pero no puedo. Pero no, pues. Un poquito más tarde te vamos a contar, claro que sí. Como siempre, sintoniza 93.1, amor. La bodega de la mañana, ustedes saben que los taxistas son piezas claves en nuestra comunidad, claro, que nos ayudan a desplazarnos de muchas maneras a través de diferentes aplicaciones, y los taxistas de nuestra área están revolteados. Las líneas están abiertas al 212-320-9393, porque si tú quieres llamar ahora mismo, este es el momento. Paso a explicar rapidito. Para el 2018, TLC implementó una ley que exige que las empresas de transportes de pasajeros paguen a sus conductores la nueva tarifa equivalente al como el salario mínimo de $17.22. Nosotros fuimos testigos de todo ese proceso. Cinco años después, TLC cambió la fórmula de pago a través de las aplicaciones, etcétera. ¿Qué sucede con estas pérdidas significativas que supuestamente las aplicaciones como Uber, Lyft está teniendo? Porque obviamente tiene que pagarle más básico a los taxistas, haciendo que ahora a ellos lo que hacen es que quieren que ganen, que tengan menos horas para ello embolsillarse más dinero. Paso a explicar rapidito. Empieza un taxista a trabajar, luego de 2, 3, 4 horas, ¡pam!, le bloquean la aplicación y dice que no la puede utilizar más. Wow. O sea, esa persona no puede utilizar con el libre albedrío que antes, porque un taxista antes podía trabajar 10 horas. Cuando le saliera. Sí, o decir, mira, no voy a trabajar ahora, trabajo en un rato. Ahora no, la aplicación se le bloquea por tiempo y ellos dicen que estos son artimañas de la aplicación para tratar de compensar el salario básico que están dando y no darle tantas horas para no tener que darle tanto dinero al final. Mm. Que quede claro también que a pesar de que hicieron todo esto, los taxistas siguen ganando poco dinero con las aplicaciones porque... Yeah. Tú sabes que uno le da propina. Se la tienen que arreglar ahora. Sí. Trabajan hasta para 2 o 3 compañías. Sí, se la pusieron. A veces tú dices, bueno, el salario mínimo ellos lo necesitaban, pero fue hasta peor para ellos. Peor para ellos, claro. Fue hasta peor para ellos. Y ellos están quejando fuertemente de lo que está haciendo Uber y Lyft. Ellos pueden hacer TLC, supuestamente TLC está bajo investigación sobre si es cierto, de cuántas horas le bloquea, por qué se lo bloquea. Supuestamente están investigando, pero igual, eso es una acusación que se tendría que hacer formar, me imagino que en la Corte Suprema, y tendrían que tener pruebas suficientes, pero de eso es una denuncia que se le tienen que hacer a esas compañías. A mí me parece que sí es cierto, porque es demasiado taxista. Son demasiado taxistas aquí en Nueva York. Aquí, pero no solamente en mis redes sociales, a mí me han escrito, oye, ustedes tienen que hablar de esto, ustedes tienen que unirse a la propuesta, a la protesta de nosotros, porque estamos cansados. Pero eso fue el Estado de Nueva York, que lo obligó a ellos a que por hora. Sí, porque ellos estaban quejando de cómo era posible que no tenían, lo mismo que pasa con los meseros, que ganan como $5, yeah. O sea, que le suban una tarifa mínima más alta, eso hace que su compensación por otro lado baje, y es lo que ha sucedido. Qué pena. Sí. Qué pena. Si tú te pones a ver, nada más trabajan 6 horas por 17. Y si le bloquea la aplicación, ¿cuánto se ganó por propina? O sea, muy poco dinero. Muy al poco. Día. Supuestamente la propina le llega completa, pero el viaje no. Por ejemplo, el otro día ahí me dijo uno de ellos, de mi casa para acá, son como $40. Ok. 40, 50, dependiendo de, del tú sabes, día, de la hora o lo que sea. La cuestión es que de esos 40 o $50, lo que yo reciben son como $8. No puede ser. No va a ser. Sí, eso fue lo que me dijo el muchacho. Ay, yo estoy mala. Vamos a abrir las líneas. 212-320-9393. Si tú eres taxista, si tú quieres aportar a este tema, puedes llamarnos. Encantaría saber cuál es el chisme a profundidad, porque cuando tú estás trabajando adentro, que tú sabes todo lo que pasa. Exacto. ¿Cómo tú te la estás arreglando ahora que te cortaron la hora? Ay, mi madre. Claro que sí. ¿Y que nos llamen? ¿Cuántas veces te la cortan la hora? ¿Qué es no, esto? Yo quiero saber todos los detalles. Que nos llamen los conductores ahora mismito. 212-320-9393. Las líneas están abiertas para que tú te expreses aquí en la bodega de la mañana, en la emisora que te regala $500 facilito. 93.1, amor. Estás escuchando la bodega de la mañana, por 93.1, amor.
La bodega de la mañana, ustedes saben que nosotros somos la voz de la comunidad, también escuchamos al pueblo que quiere expresarse con los diferentes temas. Conductores de Nueva York están muy cansados, hartos, están graves, histéricos, están en protestas en contra de Uber y Lyft. ¿Por qué? Porque desde que le aumentaron el precio básico mínimo para ganar, le están bloqueando las aplicaciones. O sea, de un día para otro, ellos están trabajando, hacen una, llevan a alguien y de repente la aplicación le dice que ya no puede trabajar, como que hay como un receso. Hay que esperar que se le pueda activar. Ellos dicen que a través de esta artimaña es para reducirle sus ingresos, como una especie de venganza. Eso viene siendo como una especie de venganza. Exacto. Sí, para mí una venganza. Ustedes querían es esto. Es como tomar represalias en contra del empleado. Sí. A mí esto no me suena legal. I'm sorry. Sí, a mí tampoco. Vamos a ver qué pasa. Departamento del Trabajo, ¿qué pasa? Yo no entiendo. Mira, yo te voy a decir una cosa. En lo personal, mi madre le gusta llamar a las bases de la ciudad. O sea, esas bases de taxis que ya existen. Sí. Prefiere llamar por teléfono y pagar cash. A las tradicionales. Primero, a las tradicionales. Uh-huh. Primero, paga menos. Segundo, ella se siente como que hay menos engaños. Ahora, lo que no hay es un tracking que ya tú utilizas, por ejemplo, en Uber, que ya tú puedes compartir el viaje, que esas son las facilidades las que, cosas que te da las aplicaciones. Pero hay compañías ya tradicionales que ya tienen su aplicación. Sí, ya está teniendo su aplicación. O sea, como que... Pero esas bases también están como que desapareciendo, ¿sabes? Yo no hay mucho todavía. En la misma, en el pueblito mío, cerraron tres. Bueno. Pero se están en la aplicación ya de ellos mismos directa. Sí. Ya no hay base como un local. Yo tenía tres alrededor de mi casa y no hay ninguno. Vamos a la línea 212-329-393 para que nuestros taxistas digan si es verdad que está sucediendo esto y si le ha pasado y cuánto está perdiendo. Buenos días. Hello, Félix. ¿Qué tal? Hola, Félix. Buenos días, Alfredito. ¿Cómo están? Muy bien. Buen día, mi amor. Adelante. Mira, eso es crónica de una muerte anunciada. Cuando Uber llegó a Nueva York, yo le decía a algunos amigos míos, óyeme, ustedes están alimentando un monopolio y después que lo construyan, Uber le va a dar por la madre. Y ahí se está demostrando. Y ven acá, ¿y tú en qué trabajas? Yo trabajo en la base regular, pero conozco bastante de Uber. Y una preguntita, ¿los de la base regular se están quejando o están perdiendo tanto dinero como los de Uber y Lyft? Mira, la economía está ahí donde tú sientes la economía en los carros, en los negocios, en los restaurantes, claro. En la bodega. La economía está lenta. Sí, es verdad. Pero fíjate. Ay, se le fue. Se le cae la llamada. Caramba, cayó de señal. Está ahí todavía. Sí, ¿cómo fue? Repite que se te cortó, Félix. Porque Uber te cobra, el Choli sabe, porque vivíamos por ahí por el área, en Jamaica 273. De ahí al Bron, el Uber te cobra 140 pesos un viernes en la tarde. Mientras los taxis regular te cobran 70, pero ¿cuánto le dan al chofer de eso? Le dan 60 pesos de 140. Oh, wow. Pero ¿qué pasa? Uber es perfecto para Uber. Si tú coges para el Bron de Brooklyn, tú eres prioridad para ellos. ¿Pero sabes por qué tú eres prioridad? ¿Por qué? Porque al pasajero que va le quitan 140 pesos más y te dan 30 pesos a ti. Ay, mi madre, no conviene. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor, por tu llamada. Una persona que trabaja en la industria, pero está en la competencia. Gracias, y le va mejor. Y le va mejor, cobran parece, más. Sí. Ay, Dios mío. Vamos con Rafael, que lo tenemos en la línea. Rafael, hola, buenos Rafael, días. Buenos días. Rafael es Uber, dime, cuéntame. Sí, adelante, mi vida. Muy buenos días, Le. Buenos días. Buen día, mi amor. ¿Qué programa tan bueno tienen ustedes, verdad? Para gracias. Para la comunidad. Gracias, mi amor. Te hablo de Terry. Veo que ustedes están muy intuidos. Me puede hacer cualquier pregunta, porque yo soy dispatcher también. Uh-huh. Y trabajo en Uber y ya trabajo en Lyft. O sea, ¿Es cierto la queja de que le están bloqueando las llamadas? Ustedes están correctos en todo lo que ustedes han preguntado. Y creo que la información que ustedes tienen es muy buena. O sea, yo soy uno de los que he hecho una llamada de Nual aquí a la 23, entre segunda y primera, por 23 pesos. Escucha eso. Mi madre. He cogido llamada en la segunda avenida, lo ha llevado a la guardia y cuando llego allá, 12 y 13 pesos, yo me sorprendo. ¿Cómo va a ser? Wow. Y una pregunta, cuando tú estás trabajando, ¿por cuánto tiempo te bloquean la aplicación, más o menos? Hasta que ellos quieran, hasta que yo les dé la gana. ¡No! O sea, ¿pero esto, qué es esto? Esto es estilo ya veneno, sin límite de tiempo y sin empate. ¡No! O sea, la cosa que te está también te puedo hablar de la base, de que ahora mismo la base se han favorecido. ¿Por qué? Yo te lo digo como dispatcher, una persona bien instruida en la ciudad de Nueva York en eso. La base se ha favorecido con lo que ha sucedido, porque todo el chofer ha vuelto a su base. Ahí está. O sea, están volviendo a su base. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, la base tienen ahora aplicaciones, tienen un sistema que cuando tú aprendes a
a tratarlo, ya te hace un profesional y ya no necesita eso. Ay, mi yo madre. Creo que nosotros los taxistas, qué bueno que tú tengas este programa, somos de la gente más maltratado aquí. Ay, tú estás viendo lo que está lo que ha pasado en la calle, que la calle es un abuso, que aquí tú no te puedes mover por ninguna parte, parate que han hecho allá afuera. Y mi amor, sí, porque también tiene el sí se está agarrando y Uber de los problemas que hay en la ciudad, todas las los arreglos, todas las limitaciones en las vías, las nuevas carriles y todas esas cosas. Uber se está agarrando de eso. Ya para terminar, mi amorcito, ¿cómo cuánto tú ganas a la semana con Uber o con Lyft? Con todo lo que está pasando. Uber no está ganando nada. A Uber yo no le estoy tirando ahora, porque no voy a perder mi tiempo. Ay, Dios mío, ahí está. Gracias, mi amor, por tu llamada. Es que trabaja 4 horas y lo bloquea el día entero. Exacto. En 4 horas se ganó. No vale la pena. En 4 horas se ganó $30 y quedándole $12. Porque, ¿qué es eso? Estás escuchando La Bodega de la Mañana. Por 93.1 Amor.